A partir de la gestión 2014, los bolivianos en el exterior ejercerán su derecho al voto. En el caso de Estados Unidos, la comunidad boliviana se prepara para cumplir con uno de los derechos que está en la Constitución Política del Estado, ya que este es un derecho que se cumple en todos los países donde el Estado boliviano tiene una representación diplomática permanente. El cónsul de Bolivia en Washington informó que el proceso de empadronamiento en una primera fase inició el pasado 15 de noviembre. Se empadronaron más de 600 bolivianos. Se iniciará una próxima a mediados del mes de febrero. El órgano electoral ya está tomando contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que quiere llegar más donde está la comunidad boliviana. Y en el caso del área metropolitana de Washington, D.C., se va a distribuir entre los estados de Maryland, el estado de Virginia y el distrito de Columbia, donde está Washington, D.C. Se va a hacer una distribución. El órgano electoral está trabajando en base a los datos que tenía el 2009 para ver de qué manera va a ser la distribución. También la autoridad destacó el incremento de bolivianos que buscan contar con documentos, las razones, las elecciones nacionales para la gestión 2014. Y evidentemente hay una demanda que se está incrementando por muchas razones. Además de que los bolivianos ven necesario reactivar su pasaporte porque muchos al migrar se olvidan de tener sus documentos vigentes, ahora ya al tener la oportunidad de poder empadronarse y elegir a su presidente en las elecciones del 2014. Y es que durante esta gestión, los bolivianos que residen en al menos 33 países participarán de las elecciones generales en Bolivia. En Washington, D.C., Estados Unidos, los bolivianos que residen en este país del norte han mencionado y han destacado las políticas sociales que impulsa el gobierno boliviano, afirmando que participarán y cumplirán con uno de sus derechos que está en la Constitución Política del Estado. Somos bolivianos, tenemos la capacidad de decidir y elegir a nuestros gobernantes, ¿no? ¿Están preparados? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. La mayoría sabemos lo que queremos. Difundir eso entre la comunidad boliviana acá para que sea partícipe y su voto también cuente. ¿Se va a participar en las elecciones? 100%. Estamos, pues, los bolivianos felices de poder votar, por supuesto. También fue un logro del presidente Evo Morales. Ya votamos en la anterior gestión y este año también se va a dar acá. Creo que este es un paso fundamental. La única cosa que no se puede hacer es tener a alguien electo desde el exterior, es decir, un senador o un diputado con presencia en el Congreso. Y votar en el exterior tiene una connotación especial. Desde Washington, D.C., Estados Unidos, han informado para Bolivia TV en las cámaras Oscar Aduviri, en el informe Roxana Mayer.